Bien, pienso si no hay cierta sensación, como para empezar la nota por ahí quizá sin cassette, ministro. Me da la impresión que puede haber en usted y en el propio gobernador algún sinsabor, una sensación media rara, ¿no? Porque de repente ustedes arreglaron, ustedes llegaron a un acuerdo y hoy no hay clases en Córdoba. El sinsabor lo tenemos cada año que el centro del diálogo es alguna medida de fuerza y no, bueno, qué expectativas tenemos para el año educativo, cómo venimos, qué está faltando, qué entendemos que hay que fortalecer, porque eso sería también una exposición pública para sumar a la comunidad. En torno de esto, porque la educación le imparte la escuela, pero contribuimos todos a que los chicos alcancen los objetivos. Pero bueno, quiero aclarar algo, todavía no llegamos a un acuerdo, es muy probable que firmemos, porque Claro. si bien nosotros entregamos la propuesta el lunes de la semana pasada a la Unión de Educadores, la Asamblea Provincial se va a realizar recién el miércoles, después de la aplicación del paro. Entonces allí sabremos si se acepta o no la propuesta. Nosotros tenemos la expectativa de que sí se va a aceptar. Primero porque es una propuesta que yo creo que es bastante buena para los tiempos que vivimos. Hay que recordarle a la población de que la provincia está en plena aplicación del pacto fiscal y esto implica una alteración de los recursos que va a recibir la provincia. Por lo tanto, el esfuerzo de adelantar un 15% de la inflación, 8 en mayo, perdón, 8 en febrero, 5 en mayo y 2 en septiembre, en el marco de aplicar la cláusula gatillo al final de cada tramo de aumento para preservar el salario y sin inflación, esperemos que no, para beneficio de todos los asalariados del país, que son siempre los más afectados por la inflación. Pero si supera el 15%, va a estar garantizado que la provincia pagará la diferencia entre ese 15% y lo que dé de inflación para preservar el salario. Creo que en esta época es una muy buena propuesta, esperamos que la acepten y bueno, pasado estos 2 días de paro, a trabajar con todas las ganas porque lo central de todo nuestro esfuerzo como sociedad adulta, la de ustedes, la nuestra, la de los propios docentes, es que los chicos tengan una mejor oportunidad educativa. Ministro, ¿quién es el responsable o quiénes son los responsables de esta historia? Parece que aquí se está muy cerca. Charlamos con la gente de UPC la semana pasada, nos daba la impresión que más allá de que hay todo un procedimiento, que usted lo conoce mejor que nosotros, de votación, porque no es una sola persona la que dice sí, aceptamos o no, no aceptamos, estaban conformes, había una mirada de que la oferta era buena y lo más probable es, como usted dice, que finalmente acuerden. Hay que mirar Buenos Aires, en Buenos Aires está... Allí el verdadero conflicto, este cambio de postura que ha tenido el gobierno, que incluso lo diferencia de lo que pasa aquí en Córdoba, ¿no? Cláusula gatillo en algunos casos sí, cláusula gatillo en otros casos no. ¿Dónde hay responsabilidades de que hoy en buena parte del país los chicos estén en su casa? Bueno, usted ha dado la clave porque este paro es un paro nacional. La verdad es que, como quedó expresado que es una especie de paro de solidaridad, a mí me parece exagerada esa solidaridad porque uno podría expresar la solidaridad en forma más simbólica para que se sepan parte de un mismo reclamo, pero la verdad es que aplicar un paro de 48 horas en Córdoba o en algunas otras provincias, incluso donde ya han acordado salarios, nada va a modificar para estos docentes. Fíjese lo paradójico que la medida nacional es para reclamar la paritaria docente, que es donde se discute el fondo de compensación que reciben las provincias. Las provincias son 11, donde Córdoba, como la mayoría, como las 13 restantes, no recibimos un centavo porque no somos parte de ese fondo de compensación. Por ejemplo, hay tres de esas provincias que sí son parte del fondo de compensación que ya hicieron acuerdos, Formosa, Misiones y Salta.
Entonces, si estas provincias que se supone que son las beneficiarias de este paro ya hicieron acuerdo, insisto, ¿con quién se está discutiendo la solidaridad? Claro. Me parece que hay que revisar esto, porque si no, vamos a vivir en una confusión permanente, no vamos a poder discutir. En el caso de Córdoba, el sueldo lo paga la provincia de Córdoba, el aporte de la nación a través del incentivo docente es un aporte mínimo, que ahora está congelado, como ha ocurrido a lo largo de la historia, desde que existe el FONIR, de que muchas veces estuvo 3, 4, 5 años congelado este importe. Entonces, me parece que hay que pensar la solidaridad con la sociedad que paga impuestos en Córdoba y nos permite tener un salario que, convengamos, no es el ideal, no es lo que a nosotros nos gustaría poder pagar, pero dentro del esquema nacional es un salario que está entre los más importantes del país, donde ofrecemos tranquilidad con la cláusula gatillo, y esto es un esfuerzo que vamos a hacer todos los cordobeses, insisto, de pronto tener que estar viviendo una huelga que tiene más que ver con la discusión política nacional que con la realidad de la educación de Córdoba, eso sí nos entristece y nos molesta bastante. ¿Le parece, por supuesto que no es su terreno, pero me interesa saber su opinión, ¿le parece a usted una oferta razonable el 15 sin cláusula gatillo? No, nosotros por eso en Córdoba, y el gobernador lo dijo antes de iniciar la negociación, para dar tranquilidad durante el proceso de negociación, y que Córdoba considere que hay que aplicar la cláusula gatillo, porque no podemos descargar en los sectores del trabajo y los más débiles el peso de las decisiones que muchas veces toman algunos formadores de precios bastante irresponsables, donde ante cualquier viento que muestre que pueda haber una suba de tarifas o del dólar o de los precios internacionales, trasladan esa perspectiva a los precios de la canasta familiar o de consumos básicos que tiene cualquier familia, nos parece totalmente injusto. Por eso Córdoba decidió mantener lo mismo que el año pasado, la cláusula gatillo, y el día que haya más estabilidad y más certezas respecto de la inflación y mejores comportamientos también del sector formador de precios, bueno, podremos discutir de otro modo, pero ahora entendemos que hay que discutir incluyendo la cláusula gatillo. Ya lo escuché que dijo que sí, pero le pido que lo repita, porque hay mucha gente que quizá no está al tanto. Los días no trabajados, hoy, mañana, se descuentan. Sí, sí. En Córdoba es una política que se aplica siempre, con independencia si el paro lo convoca el gremio provincial, el nacional o alguna central internacional, es un tema conceptual. El día que no se preste el servicio, ese día no se remunera. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Chao, buen día. Walter Grauac.